Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, le escucho de este lado. Muchas gracias. Vamos a darle unos minutitos a los demás que se integren para dar inicio formalmente a la actividad del día de hoy. Saludos. Buenas, buenas, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Yo de este lado, Juana Martínez. Bienvenida, Juana. Eduard Villar por acá. Voy a Gracias. estar compartiendo con ustedes en las próximas 3 semanas en el módulo básico. Esperemos que continuemos luego de ahí avanzando en los demás módulos. Okay, gracias. Siempre Vamos la a ver orden. cómo nos tratamos en el camino. Todo bien, gracias a Dios. Yo entiendo que muy bien. Se van a dar cuenta. Muy formal. Le voy a mandar un correo a los demás. Yasmín todavía no se integra. No sé si va a participar en la introducción. Okay. Vamos a ir accediendo a la plataforma. A todos ustedes, a ustedes les enviamos, yo le envié un enlace en el correo que le envié más temprano, en el cual estaba el enlace de este encuentro de Zoom, el enlace al grupo de WhatsApp, que también ya está creado, y el enlace a la plataforma. Esos enlaces, en el enlace de la plataforma, ustedes pueden ir accediendo con su cédula sin guiones. Pueden acceder e ir viendo el contenido que vamos a estar trabajando. Bien, entonces, la cédula la van a insertar sin guiones, tanto en el nombre de usuario como en el nombre de contraseña, como en la contraseña, perdón. Y ya luego de que estén dentro, por el momento no les recomiendo que cambien la contraseña, puesto que hay algunos temas técnicos en la plataforma que se está trabajando esa parte. Entonces, más adelante sí le voy a dar ya el visto bueno de que pueden cambiar la contraseña. Mientras tanto, vamos a utilizar la cédula solamente. Un momentito. Bien, bueno, mientras los demás se integran, nosotros vamos a ir iniciando, porque el tiempo apremia y tenemos un contenido que mostrar el día de hoy. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Vamos a ver si pueden visualizar lo que estoy mostrando en este momento. Me confirman, por favor. Voy a encender mi Sí. cámara también para que me conozcan visualmente. Como bien ya han visto mis correos, mi nombre es Eduardo Villar. Ya tengo un tiempo más o menos entre 8 o 10 años trabajando para Infotep y ya he trabajado anteriormente con Rannik en cursos de Excel y otro tipo de cursos también anteriormente. Entonces, no es mi primera vez con ustedes.
Ya hay algunos de sus compañeros que han trabajado el intermedio, el básico y el avanzado. Imagino que algunos de ustedes ya tienen conocimiento previo del uso de Excel, ya sea conocimientos empíricos, que con el uso, el día a día, son herramientas que son, en este caso, que uno puede aprenderla fácil, hasta con, son muy intuitivas. Entonces, eso permite que usted pueda manejar, si ya tiene un manejo del computador, pueda aprender a utilizar la herramienta. En este momento tenemos dos grupos que están iniciando el básico con ustedes, el grupo de los martes y hay otro grupo los miércoles. Bien, entonces, el curso tiene una duración de 3 semanas y en esas 3 semanas nosotros vamos a estar viendo un contenido que ya está colocado acá en la unidad general. Toda esta información es que ustedes ven acá son de la unidad general. Básicamente, se busca con esto que usted ya empiece a conocer la plataforma de Impostep virtual, donde tenemos algunas actividades participativas, por ejemplo, que usted pueda colocar su fotografía acá en el perfil de su usuario. Como ustedes pueden ver acá, cada uno de ustedes tiene un usuario acá, pueden perfilarlo e ir cambiando sus informaciones, ¿bien? Entonces, aquí en este audiovisual le vamos dando paso a paso cómo usted puede hacer eso. También tenemos acá un audiovisual que le va a ir mostrando paso a paso cómo usted colgar las tareas. Una vez usted realiza las asignaciones, cómo usted colocarla en la plataforma. Claro, más adelante, según vayamos avanzando en nuestro encuentro de hoy, yo voy a ir más o menos mostrando algunos tips que le va a servir de mucha ayuda a los que no tienen contacto aún con o que es su primera vez en Infotep virtual. Bien. También tenemos un foro de socialización en el cual hablo un poco sobre mí, sobre mi preparación y sobre mi persona, algunas cosas que me gusta hacer. Lo que busca el foro de socialización precisamente es que nosotros nos conozcamos un poco más. Conocer un poco más de ustedes, ustedes de sus compañeros y así sucesivamente. Tratar de acortar esa distancia, ¿verdad? Que nos da la virtualidad, que no nos permite tener esos gestos en tiempo real, de poder estrechar nuestras manos y todo lo demás. Pero con este tipo de herramientas nos acercamos un poquito más debatiendo cosas que nos gustan hacer o no. El foro no solamente tiene que ser de lugares o de cosas que nos gusten hacer, ser de cosas que tenemos en común, carreras y así sucesivamente. Bien, pero en este caso en particular, hablo un poco sobre mi persona y les muestro cosas de las que me gustan hacer en mi tiempo libre y esa es la idea acá, de que ustedes acá puedan ir añadiendo los tópicos, ponen el asunto acá, que podría ser presentación, colocan aquí su aporte y luego envían al foro y esa información se va a quedar aquí plasmada, que luego la vamos a ir debatiendo poco a poco. Bien, entonces esa es la funcionalidad de los foros, nosotros poder interactuar en la plataforma. Nuestros encuentros van a ser los días martes, vamos a sostener 3 encuentros. El día de hoy estamos usando Zoom, es probable ya que para la semana próxima le esté compartiendo un enlace de Teams. Bien, que es una herramienta también de conferencia, de videollamada. Entonces, porque vamos a ir cambiando desde Zoom a Teams. Ya la institución nos ha suministrado algunas cuentas y estamos ya en proceso de ese cambio. Para que así, cuando vean el cambio, saben por qué viene. Las sesiones que vamos a estar sosteniendo van a estar siendo grabadas y van a ser compartidas tanto por el correo electrónico como por el grupo de WhatsApp. Entonces, si alguno de ustedes, por aquella razón, no puede asistir en uno de los encuentros, puede entonces visualizar el encuentro grabado que va a estar colocado en cada unidad. Por ejemplo, en este encuentro nosotros vamos a trabajar la unidad general, que es esta, que básicamente es la de adaptación, para que usted vaya conociendo la plataforma. Y vamos a trabajar la unidad 1. Bien, ya dentro de la unidad 1, aquí está, esto lo vamos a estar viendo un ratito, tenemos aquí el enlace
que va a ser colocado, por el momento no está visible, si se fijan aquí dice oculto para los estudiantes, pues todavía no hemos finalizado el encuentro, entonces ya va a tardar mañana, ustedes van a notar que les va a aparecer este enlace con la fecha actualizada, con el día de hoy, y ya cuando accedan van a poder ver el encuentro grabado que estamos sosteniendo en este momento. Entonces básicamente es la temática que vamos a estar trabajando. Ya luego para la semana 2, pues como la semana 1 lo que buscamos es como que ustedes se ambienten y vayan adentrándose en lo que es la hoja de cálculo. Ya en la semana 2 vamos profundizando un poquito más, vamos a ver las unidades 2 y 3. Y ya por último, en la semana 3 vamos a estar viendo las semanas del contenido de las unidades 3 y 4. Bien. Toda esta información que yo les he dicho ahora de manera verbal, ustedes la van a encontrar acá, en el cronograma de Excel básico. Ustedes accedan acá, ustedes van a encontrar aquí el contenido distribuido por semana y el rango de fecha en el cual vamos a estar trabajando dicha semana y las unidades. En el caso de los foros de discusión y alguna actividad individual, como son las actividades prácticas de Excel que ustedes van a ir realizando. Este curso está desarrollado específicamente para que ustedes tienen la parte teórica, enfatizamos en la parte teórica, pero profundizamos mucho más en la parte práctica. Así como ustedes lo ven, el curso básico, les pido que no se predispongan porque sea básico. Yo les aseguro que algo nuevo van a aprender. Y esa es la idea, ¿bien? Aparte de que ya van a tener la base para, como este es un prerequisito, para tener entonces acceder al intermedio. Y el intermedio es un prerequisito para poder acceder al avanzado. Entonces, eso es lo que se busca. En cuanto al puntaje, aquí tenemos la distribución del puntaje. Las calificaciones son acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mínimo para aprobar el curso son 60 puntos acumulados. Entonces, según usted va obteniendo su puntuación, dependiendo de las actividades que vaya realizando, entonces usted va a ir acumulando puntos hasta llegar al 100% o al 60%, que es el mínimo requerido. Bien, pero la idea es que pasen con lo más que se pueda. Entonces, esto para que usted sepa y pueda ir midiendo su avance. También en la plataforma hay un área acá que es específicamente de las calificaciones, que es esta que está acá, que también según usted vaya haciendo sus entregas y nosotros y yo vaya haciendo las evaluaciones de esas entregas, entonces ustedes van a ir pudiendo, van a ir viendo aquí sus calificaciones. Bien. Entonces, este contenido, este documento está acá en el cronograma de Excel básico, que es en donde van a tener ya el detalle de todo lo que vamos a ir trabajando en cada una de las unidades. Esto va a ser lo mismo también para los módulos subsecuentes. Cada módulo tiene su cronograma en el cual vamos a ir trabajando. Bien. Entonces, hay algunos foros que no tienen puntuación, pero sí es importante la participación, pues hay algunos puntitos ahí que yo lo dejo para, lo reservo para mí, precisamente para darle ese valor agregado a esas, para las personas que dan esa milla extra, como una forma de motivar, ¿no? A que den esa milla extra. Entonces, el foro de socialización, foro de dudas, si tiene alguna duda, yo creo que aquí ya hay un mensaje. También pueden utilizar el grupo de WhatsApp para externar sus dudas. El manual de la plataforma está por acá, por si en dado caso tienen alguna duda sobre él. De todas formas, estamos a la orden. Y el consenso de normas de convivencia. Como ustedes saben, en estos ambientes virtuales, no es lo mismo que si fuese el ambiente presencial. Bien. Aquí en la virtualidad, cualquier palabra que yo pueda dejar a la imaginación puede ser malinterpretada.
Por ende, pues debemos ser como lo más explícito posible, o sea, ser lo más directos posible y lo más claro posible cuando estemos emitiendo cualquier juicio u opinión sobre alguna duda de algún compañero o así sucesivamente. Bien, entonces, aquí algunos, le comparto algunas normas de las que más utilizamos, las cuales ahí les pido que lean y si tienen alguna que agregar, también la podemos agregar acá, en el foro de normas de convivencia. Si hay algunas que no estén acá, podemos agregarla. Ustedes pueden acceder al foro y decir su parecer y también, si tienen alguna adicional, también colocar. Entonces, eso para que lo tengan conocimiento también. Bien, entonces, aquí tenemos lo que es la guía del InfoTep virtual. Y aquí, de manera gráfica, se va profundizando un poquito más en lo que es la metodología de InfoTep virtual como tal. Bien, entonces, se busca que usted profundice un poquito más sobre cómo nos manejamos y sobre la cantidad de cursos que puede tomar a la vez y todo lo demás. Bien, entonces, esos son puntos interesantes a tomar en cuenta que están en esta pequeña guía. En base a esa guía que tenemos acá, usted va a tomar esta pequeña evaluación. Esta pequeña evaluación que está acá, evaluación de la guía de InfoTep virtual, es una evaluación que usted la puede tomar tantas veces quiera. Bien, usted puede tomarla N veces durante el curso, cuando guste. No tiene un tiempo límite de vencimiento. Usted la puede tomar cuantas veces quiera. Es una evaluación que, si lo vemos acá en el cronograma, tiene un puntaje de 5 puntos, si se fijan acá. Bien, y es la evaluación que les da entrada oficialmente al curso. Bien, cuando ya usted tiene esa primera puntuación, ya usted queda oficialmente inscrito dentro del curso. Bien, entonces, por eso damos el chance de que usted pueda retomarla tantas veces que se quiera hasta obtener los 5 puntos. Entonces, eso es en base a esta guía que tenemos. También por acá tenemos el enlace al grupo de WhatsApp, es este que está acá, el cual también compartimos por el grupo, perdón, por el correo electrónico. Entonces, pueden integrarse al grupo de WhatsApp que ya está creado para asistirle a ustedes cuando lo necesiten. Vamos a estar por ahí también para ayudar. Y el enlace al encuentro virtual, les dije anteriormente, vamos a sostener los días martes en este mismo horario de 4 a 5, el cual puede cambiar ya la semana próxima. Les voy a estar notificando si ya estamos listos con Teams para entonces hacer ese cambio de plataforma de Zoom a Teams. Bien, entonces aquí siempre va a estar disponible el enlace. Por si en dado caso por aquella razón usted se le pierde el WhatsApp, puede acceder directamente a la plataforma y por acá va a poder acceder al encuentro que estemos sosteniendo en ese día. Bien. Hasta el momento, ¿alguna duda, aclaración sobre lo que hemos visto de la unidad general? Vamos a ver, ¿quién se anima? Profesor, disculpe, yo acabo de entrar a la llamada porque no me percaté que ya era el horario. Entonces, okay. Estoy cogiendo mucho. Yo también, profesor. Yo también, profesor. De hecho, al parecer tenían un correo, el correo electrónico mío estaba malo. Habían puesto M. Hernández y es Ma Hernández. Entonces, ahora acabo de acceder a las clases. No sé qué tiempo usted tiene ya impartiendo o qué usted necesita de nosotros. Okay. Iniciamos a las 4. En este caso está siendo grabado el encuentro. Los encuentros van a estar siendo grabados. Y a partir de mañana, quizás esta noche, vamos a estar compartiendo el enlace con la grabación. Pero básicamente lo que hemos estado viendo es la unidad general, en la cual vamos viendo lo que es el desarrollo, el uso de la plataforma. Bien. Hay algunos tips importantes, como el cronograma de las actividades que vamos a estar desarrollando en esta sesión formativa, y básicamente eso, si
ya más adelante, cuando le compartamos ese enlace, usted va a poder ver la grabación desde cero. También, en la plataforma, cuando ustedes accedan con su número de cédula sin guión, tanto en el usuario como en la contraseña, en su número de cédula sin guión, van a poder acceder al curso. Y por acá pueden, si los que tienen el correo electrónico mal escrito, pueden conectarse aquí al grupo de WhatsApp. Y vi el grupo, me pueden compartir la actualización de su correo para entonces ya ahí yo hacer el ajuste. Bien. Perfecto, muchas gracias, profesor. Siempre la orden. ¿Alguien más? Excelente. A ver, hay un comentario por acá. Exacto. Alfi, sí, en la plataforma de InfoTep enviamos, compartimos el enlace por el correo electrónico. De todas formas, denme un segundito para así aprovechar el contacto de que estamos en la llamada y así les comparto por el chat de Zoom los enlaces. Un momentito. Creo que aquí está. No, este es del grupo de... Este otro grupo, a ver. Estamos por acá. Ok. Este es el Zoom. Voy a compartirlo por acá por el chat de Zoom. Para que así, si lo quieren copiar, puedan copiar. Y aquí les voy a compartir el enlace del grupo de WhatsApp, también por el chat de Zoom, para esas personas que no pudieron verlo en su correo electrónico. Se pueden conectar aquí al chat, y entonces me comparten la actualización de su correo, para entonces ya en los correos a futuro agregarles correctamente. Bien, entonces, miren, como les dije al inicio, esta es una semana básicamente de nivelación. Ya vamos a entrar en la parte técnica de los conceptos básicos de Excel. Excel no es más que un programa, en este caso del tipo hojas de cálculo. Hay diferentes programas del tipo hojas de cálculo. Está Lotus, el mismo Google tiene una herramienta acá que es de Excel, que es este, hojas de cálculo. Bien, que es una hoja de cálculo, perdón, no es Excel. Aquí yo puedo crear una hoja de cálculo desde cero. Las ventajas que tienen la hoja de cálculo de Google es que yo puedo trabajarlo en línea y puedo hacer trabajo también, lo que son trabajos en grupos. Yo puedo combinar, darle permiso a algunas personas para que puedan ir accediendo y haciendo modificaciones. Otra de las ventajas que nos permite esto es que yo puedo tener también un control de cambios. ¿Qué es un control de cambios? Control de cambios lo que permite es que yo puedo saber en cada momento quién hizo qué tipo de cambio en qué momento. Bien, entonces hay un sinnúmero de programas de hojas de cálculo que hacen una función similar. Algunas hacen más funciones, otros hacen menos, y así sucesivamente. En el caso de Excel en particular, es una herramienta que es única, pues como viene ya en la suite de Office, la mayoría de los computadores o la mayoría de los usuarios utilizan esta plataforma. Entonces, de ahí la importancia de conocer Excel. Hay muchas fórmulas y funciones que son de uso común en cualquiera de los programas de hojas de cálculo. Bien, entonces, por eso no es tan difícil nosotros poder como ajustarnos al uso de una u otra herramienta de este tipo de hojas de cálculo. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí para la unidad? Tenemos aquí la instrucción que viene más o menos dándonos una breve introducción de lo que es una hoja, lo que es Excel y su historia. Se ve acá un poquito sobre ello. Les motivo para que lo lea aquí detenidamente. Ya hoy en día yo estoy utilizando la versión 365. No sé si ustedes tienen alguna versión anterior o si trabajan con esta misma versión en su empresa.
o en su departamento en particular, pero si hay alguna diferencia entre las versiones que estemos manejando, siéntanse la confianza de, si tienen alguna dificultad, expresármela y con mucho gusto yo puedo retroalimentarles y buscar la solución. Aquí tenemos la guía de la unidad. Yo les recomiendo siempre a los participantes crear una carpeta en su computador con una carpeta con el nombre del módulo que están tomando, por ejemplo. Y miren que este es un buen momento. Ustedes están tomando ahora el Excel básico, pero como ya les dije anteriormente, Infotec tiene una carga horaria en lo que es Excel hasta el momento de unas 150 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tomar el básico, que apenas tiene 30 horas, luego viene el intermedio, que tiene 30 horas adicionales, y luego viene el módulo avanzado, que tiene 90 horas adicionales. Bien. Entonces, toda esta información que nosotros le vamos a estar suministrando a ustedes, desde las guías, los foros, los audiovisuales, las actividades, ustedes la pueden ir guardando de manera organizada en su computador. Bueno, te dice, bueno, creo una carpeta Excel básico. Y luego dentro de esa carpeta Excel básico voy a colocar ahí unidad 1. Y toda esta información usted la va a ir guardando en esa carpeta. Cuestión de que ya mañana, cuando 3, 4 semanas, 5 semanas, cuando ya el curso concluya, pues el curso va a desaparecer de su perfil. Cuando el curso desaparece de su perfil, entonces ya ustedes no van a poder acceder al contenido. Bien. Entonces, estas son herramientas que más adelante quizá ustedes la van a necesitar. Porque te van a decir, wow, yo hice tal cosa en el curso, en el módulo básico, en el módulo intermedio, pero no me acuerdo qué. Pero si ya tú tienes su carpeta guardadita ahí, usted puede ir y reutilizar o buscar en ese contenido que ya tiene. Bien. Es una... consejo. Entonces, la sugerencia. Acá tenemos lo que es la guía, la parte teórica, en la cual ya empezamos a ver, si se fijan aquí, la versión ya es una versión totalmente actualizada, pero sí tiene información, porque en la parte teórica no hay tantos cambios, ¿bien? En la parte práctica sí hay diferencias, que es lo que queremos ir solventando en el transcurso del curso, cuando nosotros vayamos avanzando. Vamos a encontrar casos en los que si usted tiene una versión, por ejemplo, 2016, 2013, 2010, van a haber algunos detalles que van a ser diferentes a la versión 365, que es la actual. Entonces ya ahí vamos a decir, ah, no, mira, en la 365 está acá. En la 2010, 2013 y 2016 está por acá. Con el ajuste de cambio de versión te van cambiando iconos de posición. Entonces, básicamente, informaciones importantes acá, por ejemplo, las definiciones de filas y columnas, como ustedes pueden visualizar acá, esta es la hoja de Excel. Para yo acceder a Excel, inicio, Excel por lo regular está representado por esta X, un icono de color verde. Bien, puedo también buscarlo, cuando presiono aquí a inicio, puedo escribir Excel y aquí él me va a aparecer, yo puedo abrirlo. Bien. Eso también es otra forma. Si se fijan, esta es la interfaz de Excel. Si yo trato de buscar, vamos a ver, por acá debe haber una imagen de la interfaz de la versión anterior. Vamos a ver. Si no, me cambiaron en la guía. Ah, bueno, mírenla acá. Si se fijan, esta es una interfaz de la versión 2010. Y esta es la interfaz de el Office 365. Si se fijan, no, el cambio no es tan drástico. Miren aquí donde tenemos aquí los tipos de letra, el tamaño. Mírenlo aquí, tamaño, tipo de letra, negrita, cursiva y subrayado, negrita, cursiva y subrayado. O sea, no son cambios tan drásticos. Si se fijan, dentro de los cambios que yo puedo observar directamente, está este, que yo puedo hacer una búsqueda directamente desde el Excel de un archivo que yo tenga guardado en mi computador sin la necesidad de salir del Excel. El botón de autoguardado lo puedo encender o apagar, que no está disponible anterior. Bien, así sucesivamente. Por ejemplo, este botón es de retroceder y de adelantar. En la versión anterior estaba aquí arriba, mírenlo acá. Y en la versión actual está acá. Simplemente lo movieron de posición. O sea, eso es para que ustedes vean que quizás
las diferencias no van a ser tan drásticas y para que de esta forma no se asusten cuando vean algo diferente a lo que quizás estemos explicando en un momento dado. Aquí en el entorno de Excel, aquí vamos a ir mostrando las diferentes áreas y los nombres de dichas áreas. Por ejemplo, la cinta de opciones, aquí es donde tenemos todos los menús que nosotros podemos ir desplazándonos sobre ellos. Si se fijan acá, yo puedo ir cambiando aquí y él me va mostrando un menú diferente aquí debajo. A eso se le llama la cinta. Bien, es esta que está acá. Entonces, también tenemos lo que es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres, por lo regular, me informa en cada momento la celda que yo tengo seleccionada. Bien, ¿qué es la celda? Todo eso nosotros lo tenemos aquí arriba. Se ve la definición de lo que son celdas, filas, columnas, todo lo demás. Bien, es importante que aunque lo vamos a estar mostrando acá en el encuentro, que ustedes también vayan viendo el contenido de la guía. Bien. Aquí vamos viendo todas las filas, son las horizontales y están identificadas con números en secuencia en uno y bajando hasta el final. Las columnas son las verticales que se encuentran, se identifican por las letras iniciando en la A, continuando hasta la Z y así sucesivamente. Aquí nos dice la cantidad de filas y la cantidad de columnas máximos de Excel. Bien. Y las diferencias con versiones anteriores. Entonces, retomando acá el entorno. Cuando nos habla acá del cuadro de nombre, el cuadro de nombre siempre nos va a ayudar a nosotros a poder identificar la celda en la cual estamos colocados. Como ya vimos anteriormente, Excel está compuesto por columnas identificado con letras. Todas estas son columnas, ¿sí?, de manera vertical. Y también está compuesto por filas identificada por números de manera horizontal. Bien. Entonces, a la intersección entre una columna, a ese espacio que está entre una columna y una fila, en la intersección, a ese espacio se le llama celda. Bien. Esa celda va a tener un nombre, que por lo regular es la combinación de la columna y la fila en la cual forma la intersección. Por ejemplo, en este caso estoy en la columna F, fila 7. Bien. Y por esa razón, en el cuadro de nombre me aparece F7. Bien. Si me coloco acá, estoy en la columna H, fila 6. Por esa razón, el cuadro de nombre me aparece H6. Y así sucesivamente yo voy a poder ir desplazándome. ¿Por qué? El nombre de la celda en la cual yo estoy en ese momento, o en la cual yo tengo un contenido ya insertado, va a ser de vital importancia para yo poder hacer cálculos matemáticos en base a lo que tengo una celda. Y más adelante ustedes van a notar la utilidad y la importancia de esto que estamos hablando. Así tenemos la barra de fórmula, que es por lo regular nuestro amigo fiel. La barra de fórmula es la que nos ayuda a nosotros. Nos permite primero insertar las fórmulas. Las fórmulas en este caso son cálculos mediante el uso de operadores. Tanto el operador más, menos, multiplicación, división, bien, son operadores. Entonces, yo puedo insertar ahí, realizar cálculo en base al uso de operadores. Y si tengo algún error en el uso de las fórmulas, también me puede ayudar a identificar ese error. Bien. ¿De qué manera? Por ejemplo, si aquí yo tengo, por ejemplo, un valor que se llama un valor 10, por ejemplo, aquí tengo un valor 5 y aquí tengo un valor. Y aquí tengo un valor 100. Y aquí, si yo quisiera, por ejemplo, decir en la barra de fórmulas, igual, el símbolo que siempre activa la función o la fórmula de cálculo en Excel es el símbolo de igual. Siempre y cuando inicie con el símbolo de igual, Excel ya se coloca en modo cálculo. Bien. Y aquí yo podría decir este valor más, aquí está el operador que va a sumar el siguiente valor. Presiono Enter y aquí yo tengo un 110. Pero también yo hubiese podido hacer lo siguiente. Yo hubiese podido decir aquí igual a 100 más 10 y me va a dar el mismo resultado, ¿cierto?
Entonces, la diferencia aquí, incluso si yo decía acá, la diferencia aquí es la siguiente, que si acá, yo estoy utilizando acá, el valor de las celdas G5 y F5 cuando lo seleccioné, él automáticamente tomó el valor del contenido de la celda. Si mañana este valor cambia a 50, cuando yo presiono Enter, automáticamente acá él me modifica, porque él dice, no, es que el contenido de esta celda de G5, de F5, ya no es 10, ahora es 50. Recalcula y me hace ese recálculo automáticamente. Mientras que si yo en el cálculo manual que hice directo, entonces tendría que venir, darle doble clic y modificar aquí directamente ese cálculo. Bien, entonces es una de las grandes utilidades que podemos utilizar, que podemos darle al el uso de las, del nombre de la celda en un cálculo que estemos realizando. Ya los demás, aquí tenemos lo que son barras de desplazamiento para desplazarnos en la hoja de cálculo de manera vertical, horizontal. Tenemos el área de zoom para alejar o acercar la pantalla. La barra de estado nos informa en todo momento si tenemos una cantidad de letra X y algunas informaciones de interés aquí debajo. Y ya esta parte la hemos visto. A grosso modo, esa es la parte principal, ¿no? Ya según vayamos avanzando, vamos a ir viendo un poquito más profundo cada punto. Entonces, si volvemos a la unidad 1, ya vemos la utilidad de la guía, que deben descargarla y leerla. En base a ese contenido de la guía, tenemos un foro de participación, que es el foro de la unidad 1. En el cual ya aquí se les invita a que realicen algunas actividades prácticas en el uso del Excel y que luego de que la realice, agregue acá tópico, colocarle aquí foro de unidad 1 y en el mensaje, pues, ¿qué resultado usted obtuvo en base a los pasos que se le sugirió que realizara? Bien, por ejemplo, aquí nos está invitando a colocarnos en la celda C5. ¿Qué está indicándolo aquí? Que ya nosotros debemos saber identificar la celda, que fue lo que acabamos de hacer, cómo nosotros podemos identificar la celda con la columna y la fila, en este caso C5 sería esto. Luego me dice, escribir la palabra Monday, puede ser lunes también, en este caso en español. Bien, presionar Enter y luego de dar un clic nuevamente sobre lo que se escribió. Y por último, pase el cursor del mouse. Originalmente es una cruz blanca. Y vea cómo cambia. En este caso, a lo que se está haciendo referencia acá es a lo siguiente. Si se fijan aquí, yo tengo una cruz blanca. ¿Bien? Esa cruz blanca, por lo regular, me permite a mí yo seleccionar contenido. Seleccionar celdas. Bien. Pero el cursor cambia de su imagen dependiendo de dónde yo esté ubicado. Por ejemplo, si me coloco en el borde de esta celda, mire cómo cambia de una cruz blanca a una cruz negra con flechas. ¿Ven? Entonces, aquí yo puedo, si lo dejo presionado y me desplazo, él mueve el contenido de un lugar a otro. Entonces, dependiendo de cuál sea la forma que tenga el cursor, va a tener una función diferente. Bien, entonces, si lo vuelvo a traer acá al C5, le dejo acá, ya yo veo que tengo la función principal, que es la cruz blanca, luego tengo la cruz negra con flechas, y en la parte inferior derecha de esta celda que estoy seleccionando, tenemos este punto verde. Un momentito, vamos a ampliar un poco esto. Vamos a ver. Tenemos este puntito verde que si me coloco acá, miren cómo se muestra. Una cruz negra sin flechas, ¿lo ven? Entonces acá, ya cuando yo me desplazo hacia abajo, ya él va continuando la secuencia de lo que sigue luego del lunes. Bien. A este concepto se le llama lista personalizada. Y funciona por defecto, o sea, por defecto que ya viene con el sistema, los nombres de la semana, de los días de la semana, con los meses del año. Bien, también esto funciona. Y con valores numéricos que tengan
una secuencia ya estructurada. ¿Qué quiere decir una secuencia estructurada? Por ejemplo, si yo tengo aquí un 1, tengo un 1 nuevamente, pero aquí tengo un 1, y aquí tengo un 2, aquí tengo un 0, por ejemplo, y aquí tengo un 5, aquí tengo un 0, aquí tengo un 10. Cuando yo selecciono estos y acá vengo y arrastro, ya el comportamiento va a ser continuo. ¿Por qué? Porque se repitió. Si aquí vuelvo y lo hago, el comportamiento va a ser incrementando de 1 en 1. ¿Lo ven? Si aquí vuelvo y le selecciono, él analiza el salto del 0 y 5, entonces me dice, ok, es de 5 en 5. ¿Lo ven? Y aquí, como es de 10 en 10, él analiza el patrón y aquí también me da de 10 en 10. ¿Bien? Entonces, ese concepto ya viene preestablecido, se lo calcula automáticamente, pero vamos a tener escenario más adelante en el cual vamos a tener que desarrollar una lista personalizada, precisamente personalizada, porque va a ser adaptada o en base a la medida que tengamos en ese momento. Una lista de producto, una lista de herramientas, el escenario que se le presente. Bien, entonces, más adelante vamos a ir mostrando cómo hacer eso. Pero mientras, en el foro de la unidad 1, lo que se busca es precisamente una reacción similar a esta y que usted dé su opinión sobre cuál fue su resultado. Bien, entonces, miren, acá todas las unidades que vamos a ir habilitando a partir de la unidad 1 van a tener lo que son los videos de asistencia. Estos audiovisuales les van a ir mostrando paso a paso lo que usted debe realizar en la actividad o en las actividades, porque podemos tener más adelante que en una unidad haya más de una actividad práctica que realizar. Bien, entonces, en este audiovisual usted va a tener Vamos a esperar. En estos audiovisuales, si se fijan aquí, están todos del básico. ¿Bien? Yo realicé este contenido en base al contenido sugerido por el curso. ¿Bien? Entonces, según vayamos habilitando las semanas, ustedes van a ir viendo cada una de las unidades, el contenido que se va a desarrollar en esas unidades. Entonces, por ejemplo, si esta es la actividad de la unidad, la cual ustedes tienen que descargar, cuando le dan un clic, se descarga, mírenla acá. Y cuando se abre, aquí les va mostrando en las diferentes hojas, Excel puede manejar diferentes hojas, como la pueden ver por acá. Estas hojas son actividades que ustedes deben realizar. Actividades sencillas, no muy complejas. Por ejemplo, en esta, aquí nos indica la instrucción de lo que debemos hacer y nos da los datos que debemos, con los cuales debemos realizar la actividad. Por ejemplo, aquí nos indica mover los datos a otra posición de la hoja. Entonces, en este caso, ya vemos que estos son los datos. Yo los selecciono, que fue lo que vimos en la actividad anterior cuando estábamos probando. Y la segunda función del cursor, aquí con las cuatro flechas, es precisamente mover el contenido de un lugar a otro. Ya con esto yo cumplo con esa primera instrucción. Bien, así de sencillo. Lo que buscamos con esto es que usted vaya poco a poco notando la diferencia entre una y otra actividad a realizar. Por ejemplo, aquí fue algo sencillo porque fue en la misma hoja. Pero si seguimos avanzando por acá, nos dice, favor mover los datos hacia la hoja de destino dentro del mismo libro. En Excel, a los documentos se le llaman libros. De hecho, cuando usted crea un nuevo archivo en Excel, se le llama libro. Tienen aquí arriba, como dice, el libro 1. Bien, que fue el archivo que creamos un momento. En Word, por lo regular, se le llaman documento. A esos archivos que son con los cuales iniciamos, son archivos temporales, que ya luego obtienen el nombre que nosotros le damos. En el caso de PowerPoint, se llaman diapositivas o presentación. Bien, entonces, presentación. Y así sucesivamente, ustedes van a ir pudiendo trabajar. Entonces, aquí, ¿qué nos dice?
debemos mover. Para moverlo, yo simplemente aquí selecciono los datos, puedo hacer un clic derecho y aquí tengo la opción de cortar. La diferencia entre cortar y copiar es que copiar, si se fijan aquí tengo dos hojitas, copiar hace, hace un duplicado. Mientras que cortar es símil de mover. Bien, de mover. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo aquí cortar, voy a anotar este hormigueo acá, dando la selección que tenía previamente. Voy a la hoja de destino, la cual no va a tener nada. Y aquí tengo la opción de pegado, pegar. Y ya aquí la información se va a mover. Ya no debe estar en la hoja de origen. Como se fijan, ya no está acá. Y está aquí en la hoja de destino. Bien. Son funciones básicas. Sé que muchos de ustedes quizá la manejan en su día a día. Pero según vayamos avanzando, vamos a ir viendo. Se va a ir haciendo un poquito más interesante. Por ejemplo, en este caso nos dice insertar la columna, una columna a la derecha del campo posición, que es este que está acá. O sea, entre posición y salario. Aquí en salario digo clic derecho. El clic derecho yo lo doy encima de la letra que representa la columna. Le digo insertar y ya él automáticamente me crea esa columna que yo me está pidiendo aquí para colocar la fecha de entrada del empleado a la empresa. Puedo colocar fecha de entrada. Bien, algo bien sencillito. Luego nos pide que debemos insertar una fila debajo de Victoria Marmolejos. Entonces aquí vamos a Victoria Marmolejos, entonces lo colocamos aquí donde está fragmentado y encima del número que representa la fila, hacemos un clic derecho, insertar y ya aquí yo puedo insertar ese nuevo personal y colocar aquí sus datos. Luego nos pide eliminar la columna sueldo, en este caso sería salario. De aquí podemos hacer un clic derecho y decirle acá eliminar. Y ahí él nos va mostrando cómo eliminar, cómo agregar, esas cosas que son bien básicas, pero que tienen un valor interesante a la hora que necesitamos utilizarlo. Y por último, en esta actividad nos pide, mediante el uso de control, eliminar dos filas a la vez. En este caso, nos pide eliminar a Juan Pérez y a José Abreu. Si se fijan aquí, si yo tengo la necesidad de eliminar a Juan Pérez y a José Abreu, si la selecciono acá, se van a eliminar, le digo clic derecho a eliminar, se van a eliminar las otras dos personas que están acá, María y Víctor. Y eso no es lo que se quiere. Entonces, por eso él hace énfasis mediante el uso de la tecla control. Pues, luego de que yo selecciono aquí el número de Juan Pérez, con la tecla de control presionada, entonces selecciono a José Abreu y ya ahí solamente se seleccionan ellos dos. Y en el mismo número hago clic derecho, eliminar, y solamente se van a ir esas dos personas que yo previamente seleccioné. Bien, entonces, lo que es para esto de seleccionar valores que no sean secuencialmente, que no estén secuencialmente uno tras otro, y para lo que es la inserción de gráficos de tipo pastel de diferentes tiempos, se utiliza mucho la tecla. Bien. Y ya por último, acá les pide que copie este contenido. Aquí vamos a hacer el ejemplo del duplicado, del copiado. Copiar el contenido de la tabla y pegarlo de las 6 maneras disponibles en la función de pegar a partir de la celda A9, o sea, a partir de esta celda, y analizar las diferencias. Aquí lo que se busca es, por ejemplo, si yo hago un copiado, estos datos aquí le digo copiar. Si se fijan, yo tengo varias formas de ejecutar la opción. Por ejemplo, aquí yo la seleccioné y vine directamente acá. Pero si la selecciono y hago un clic derecho sobre la selección, aquí tengo la opción de copiado también. Pero si también tengo, por ejemplo, otra forma que es cuando me coloco acá unos segundos, ahí me dice el nombre de la función, la combinación de tecla con la cual puede invocar esa función, combinación de tecla en el teclado, y una breve descripción de lo que hace dicha función. O sea que también con el control C yo podría invocar esto mismo que estamos haciendo acá. Son las diferentes formas de cómo ejecutar. Entonces, para el pegado,
ya vimos cómo pegar directamente acá todo, ¿verdad? Pero si le damos acá esta flechita, podemos ver aquí las diferentes opciones de pegado que tenemos. Las opciones de pegado pueden variar según la necesidad que nosotros tengamos, ya sea de copiar solamente la fórmula, sin el formato, en este caso formato se le llama a ese borde, a ese subrayado que tenemos aquí a esta tabla, ¿bien? Yo tengo simplemente los datos y yo la voy a reformatear en base a algo, entonces no tengo que perder tiempo yo quitando el formato que ya tiene puesto, simplemente copio los datos. Si se fijan, no tiene ni los símbolos de moneda, son simplemente valores, por decirlo así, planos. Pero sí la fórmula está aquí funcional. Y cuando les decía sobre la barra de fórmula, que es su amigo, no fue un juego. Si se fijan, cuando le doy un clic acá, él me indica cuáles son las celdas que están siendo utilizadas para realizar el cálculo de esa función o de esa fórmula. Bien, cuestión de que si en vez de estar seleccionando aquí el 25.000, está seleccionando el 20.000, ya yo sé que el valor no me está dando correctamente porque estoy seleccionando la celda. Bien, entonces, pero si se fijan aquí en esa opción de pegado, yo traje solamente las fórmulas que están aquí, y si altero un valor acá, 30.000, por ejemplo, cuando presiono Enter, sigue haciendo el recálculo de los valores. Entonces, la idea es ver, copiar, colocarse aquí debajo e ir probando las diferentes opciones de pegado, bien, que tenemos acá. Por ejemplo, esta que es una imagen, cuando yo voy a utilizar PowerPoint, puedo utilizar esta, me la llevo a donde sea, no se va a cambiar la dimensión, se va a ver de una manera distorsionada. Por ejemplo, otra que nosotros utilizamos acá, les voy a mostrar. Si se fijan aquí, cuando nosotros hicimos que movimos desde hoja de origen a hoja de destino, hay información que no se está viendo. Por ejemplo, Victoria Marmolejos, aquí la barra de fórmula ayudándome nuevamente. En la celda solamente dice Victoria Mar, pero en la barra de fórmula me muestra el contenido completo. Entonces, ya yo sé que ahí hay un contenido que no se está mostrando. Yo simplemente aquí puedo ampliar el tamaño de la columna y con esto es suficiente, ¿verdad? Pero si son muchos datos y tengo que estar haciendo eso de manera manual, realmente va a ser tedioso para mí, aunque sea divertido. Entonces, por ejemplo, una técnica que yo utilizo aquí, porque así como tengo aquí simplemente 6 o 7 registros, puedo tener miles. Y el hecho de que ya tengo miles, tengo que estar, por ejemplo, si amplío un poquito la columna, aquí veo que se ve bien, pero más abajo hay uno que sobresale y no se ve bien. Entonces, aquí lo que uso es lo siguiente, la técnica del doble clic. Entre las dos columnas o entre las dos filas, hago un doble clic y ella se coloca automáticamente del ancho de la celda que tenga el valor más largo. Bien, por ejemplo, si aquí yo escribo algo más largo que eso, como esto, y vuelvo y le hago doble clic acá, entonces ya él asume este nuevo valor como el más largo. Bien, si elimino ese valor y vuelvo y le hago doble clic, entonces él toma nuevamente el valor anterior más largo. Bien, esa podría ser una solución. Pero si utilizamos la opción de pegado, que en este caso es la que estamos trabajando, si yo, por ejemplo, llevo esto acá, voy a cortar, lo voy a llevar a origen nuevamente. Miren aquí cómo se ve bien, ¿verdad? Se ve totalmente bien. Si yo lo copio y cuando lo llevo a destino, si lo pego acá, por ejemplo, de manera normal, miren cómo se queda cortado, o sea, no se ve nada bien porque hay información que no se está mostrando. Pero dentro de las opciones de pegado, yo tengo una opción que se llama, por ejemplo, esta opción que está acá, que me dice mantener el ancho de las columnas de origen. Esa opción de pegado lo que hace es que automáticamente yo pego el contenido, ella ajusta la dimensión de las columnas que va a utilizar a como estaba en el origen anteriormente. Bien. Entonces, en este caso, ustedes se fijan, voy a darle atrás, miren aquí cómo se ve anteriormente, y si yo la pego aquí de esa forma, se van a dar cuenta que aquí sí se ve completo. Bien, entonces,
con detallitos tan sencillos como esto podemos hacer la gran diferencia de trabajar mucho menos. Y ese es el objetivo de Excel, de que ustedes trabajen lo menos posible cuando tengan que hacer ajustes. Bien. Entonces, esa actividad, luego de que ustedes la hagan y la completen, ya yo sé cómo va a quedar. Bien, ya yo sé los ajustes que ustedes van a hacer más o menos cómo debe quedar cada cosa. Ustedes la van a guardar. Archivo, guardar como, y aquí delante le van a colocar su nombre. Juana Pérez. Bien. Así que le pone ahí, le deja la actividad 1. Y ese archivito, mira aquí como se llama ya Juana Pérez, ese archivo es el que usted va a cargar acá. En coloque aquí la actividad. Cuando usted le diga ahí, coloque aquí la actividad. Déjenme cambiarme para que ustedes vean cómo un estudiante lo va a hacer, que a mí no me permite. Ustedes van a ver esta unidad. Aquí le van a decir colocar la actividad aquí. Tienen hasta el lunes 30 a la medianoche. Si luego de ahí se les pasa el tiempo, entonces se va a mostrar como entrega fuera de fecha. Esto le puede representar algunos puntos menos. Así que traten de hacer la entrega a tiempo. Bien. Le dicen añadir envío. Y acá van a arrastrar ese archivito que usted ya guardó, que ya usted realizó. A ver, ¿dónde está? Mírenlo acá. Lo puede arrastrar. Aquí, Juana Pérez, lo suelta acá. Y cuando se muestre el icono de Excel, le dice guardar cambios. Y ya automáticamente ese archivo va a quedar guardado y me va a aparecer a mí disponible para ser evaluada esa actividad. Bien. Entonces, esa es la tarea que tienen que hacer, las actividades que tienen que hacer esta semana. No sé si tienen alguna duda o aclaración que quieran expresar para verlo en este momento antes de concluir. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Todo en orden. Creo que Yasmín ya está por acá. Vamos a ver. No. Perfecto. Bueno, señores, entonces, si no tienen dudas, hubiese gustado que hubiese duda para sí, pero entiendo que quizás porque es nuestro primer encuentro todavía van a ir entrando con confianza. Profesor, una pregunta. ¿Qué tiempo uno tiene disponible para subir las tareas que se dejan? ¿Hasta el próximo encuentro o hasta qué tiempo? Por lo regular las actividades se habilitan el lunes. O sea, el día de ayer ya había parte del contenido habilitado. Tienen la semana completa hasta el domingo a la medianoche. Por lo regular yo coloco las actividades para que cierren el lunes a la medianoche, para que así tengan como ese día de holgura adicional. No es que se va a cerrar la plataforma luego del lunes le permite, pero ya iba a tener una penalidad por entrega fuera de fecha. Y bueno, los encuentros van a ser los días martes en este mismo horario, de 4 a 5. Van a ser 3 encuentros en este módulo básico. O sea, vamos a tener 3 semanas, esta es la primera, luego una segunda y luego la tercera. Ya cuando empecemos el módulo intermedio, tendremos entonces 3 encuentros más. Bien, líderes, para mí todo un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado este primer encuentro. Y nada, vamos a ponerle mucho ánimo y mucho empeño a desarrollar las actividades. Ya la semana próxima vamos a tener un contenido un poquito más profundo en lo que es materia práctica. Entonces, nada, de mi parte todo un placer. Tengan buenas tardes. Bueno, hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, bye.